Veo que sois muchos los que habéis respondido a mi llamada. Pero luego vais a quedar muy pocos. Por fin, tras muchos años de estudios y de dedicación, hemos dado con aquello que todo el mundo deseaba: permanecer eternamente en este mundo. Pero claro, tiene un pero. Lo hemos logrado en forma de muerte eterna, como zombies. Yo, como líder supremo, no me puedo transformar. Pero para ellos necesito una vacuna. Solo un superviviente rápido, hábil e inteligente logrará conseguirla. Una vacuna. Así que vosotros escogéis. ¿Vida eterna o eterna muerte? ¿Estamos seguros? Besa a la morena de gafas. ¡No! ¡Amigo! ¡No! Buenas noches. Venimos a poner haciendo. Para ¿Esta es la casa del médico? Espera que yo soy. ¡Hola! Les voy a poner el siguiente sello. Es que a mí me han dicho que los niños rojos no corren y me ven una niña con un pañuelo rojo corriendo a toda leche y claro, yo no puedo correr tanto, así que le he dicho pues... Os queda una última. O sea, me he pinchado con unos carpes y he dicho pues... ¿Sabéis dónde es? Bueno, seguimos para adelante. Es que está... Yo es que les he dicho, a ver, si quieres rojo, ¿por qué la pasa? ¡Ah! Ya está viniendo. ¡Se ha dejado! Bienvenidos a la casa de los médicos. Pero no podéis moveros, ¿vale? O sea, poquito a poco. Si de repente llegan aquí, hostia, mucha gente, os quedáis quietos y si les dais mucho miedo, ¿vale? No podéis correr y tampoco nos volvamos locos. Es dar mucho miedo. Bloquear, hacer así. Haceros muy grandes. Muy, muy grandes.
¿Las tienen que pintar? Ya tengo por aquí. Mientras tanto, ¿no puede tocar? Sí puede, no. Claro que te puede. Bienvenidos a la prueba de fe. Esta es la primera prueba. Vale, vale, ven, Mario, ven. Para conseguir su objetivo, deberán pasar mi prueba. Pero antes de ello, deberán traerme una foto con un soldado. Los que están a tomar por culo, ¿de dónde hemos venido? Una foto con un soldado y entonces... Los primeros o la muerte eterna.